Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy queremos que nos acompañen durante todo el video a un recorrido que vamos a realizar en campo. Vamos a hacer preevaluaciones de las parcelas de maíz de nuestros agricultores. Aquí nosotros vamos a hacerlas en verde, todavía no tienen el llenado o todavía no llegan a la etapa de R6. Nosotros aquí nos encontramos en una etapa aproximada entre R3 y R4, más o menos, ya se está haciendo masoso, ya está teniendo mayor concentración de lo que es materia seca, y queremos que nos acompañen para que ustedes también nos ayuden a identificar cuáles son las mejores parcelas. Como les menciono, solamente van a ser 5. También los invito a que se suscriban al canal aquí abajo, es completamente gratuito para que estén enterándose de estos nuevos videos que vamos a estar subiendo, y que también dejen en los comentarios de estas parcelas que les mostramos, ¿cuál creen ustedes que va a ser la que más va a rendir? Esta es la primera parcela y lo que vamos a necesitar es una cinta para medir. Ahorita vamos a entrar hacia allá, unos 5 o 10 metros, para evitar lo que es el efecto orilla. Como podemos observar aquí, el tamaño de las mazorcas pues va a ser un poquito más representativo, no representativo, sino mayor a lo que es por el efecto orilla. Ahorita no la voy a abrir hasta que veamos las de adentro y que ustedes vean la diferencia que hay en las orillas y dentro. Vamos a entrar aquí, lo que vamos a pasar 5 o 10 metros o hasta un poquito más para evitar ese efecto orilla del que les menciono. También vamos a estar midiendo lo que son 10 metros y la evaluación que vamos a hacer va a ser con mazorcas promedio, lo que viene siendo densidad. Y vamos a contar los números de hileras y los números de granos que tiene hacia dentro de cada hilera. Y vamos a hacer el cálculo para ver cuál es la estimación del rendimiento que vamos a creer que pueda hacer. Aquí vamos a empezar a hacer lo que es la medición de los 10 metros. Aquí vamos a comenzar a medir, vamos a elegir primeramente lo que es una milpa y de aquí hacia allá vamos a contar los 10 metros. Este procedimiento lo vamos a estar haciendo en cada una de las parcelas. Vamos a tomar 4 surcos para ver cuánta planta se tiene por metro lineal y eso llevarlo a lo que es nuestra hectárea. Aquí vamos a comenzar a medir los 10 metros. Una vez ya llegados los 10 metros, vamos a comenzar a contar lo que son las plantas y vamos a identificar y a contar solamente las que tienen mazorca, las otras no las vamos a contar. Aquí vamos a iniciar hasta llegar al punto marcado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, esta no tiene, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Eso es el primer surco. Y vamos a hacer lo mismo con los 3 surcos que tenemos aquí a los lados. Y ahorita les voy a dejar los datos que salieron de esta parcela. Los datos que obtuvimos aquí los van a estar viendo, que son 56 plantas en una medición, después 64, 65 y 71, teniendo un promedio de 64 plantas por cada 10 metros. Lo que significa que tenemos 6.4 plantas por un metro. Aquí tenemos la surcada a 76 centímetros, dándonos 13.300 metros lineales. Si multiplicamos los 13.300 metros que tenemos en la siembra por los 6.4 plantas que tenemos por metro, vamos a tener 85.120 plantas. Ahora aquí podemos observar cómo se ve el corte dentro de la parcela. Podemos ver el tamaño de las mazorcas que va teniendo y aquí nosotros pueden ver también de este lado cómo están. Aquí vamos a ver, vamos a estar midiendo más o menos para elegir una promedio que se nos haga cada uno.
Aquí algunas están llegando contra apenas a lo que es nuestra cuarta. Algunas sobrepasan. Aquí podemos ver esta que apenas llegó. Estas que sobrepasan. Entonces nosotros vamos a... vean el tamaño. Sobrepasan. Vamos a irnos con una que apenas llegó. Y vamos a contar también el número de hileras y el número de granos que tiene por cada hilera. Aquí vamos a contarlas. Tiene lo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hileras. Y de largo estamos teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Acá tienen más largos, pero nos vamos a quedar con este. 40, por lo que son 14 hileras. Estamos teniendo que son 560 granos. Ahorita vamos a hacer la comparativa con la mazorca que cortamos allá afuera, que es esta. Podemos ver las diferencias que hay entre ambas. Este es por el efecto orilla, pero esto es lo que tenemos ya dentro de la parcela. Y aquí vamos a contarlas. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carreras por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Vamos a dejarlo que son aproximadamente 750, son 756 granos que tiene lo que es la mazorca, que sí es una diferencia comparativa a lo que son las dos dentro y fuera de la parcela. Pero el cálculo que vamos a hacer y la estimación va a ser este. Ustedes pueden sacarla con ese para que se den una idea la diferencia que hay ya en rendimiento por hectárea. Ahora, ojo, muy importante, esta parte, por lo cual solamente es una estimación, es porque no vamos a considerar el peso del grano. Solamente es visible a lo que contamos, a lo que vemos, porque todavía no alcanza a terminar su llenado y todavía no se deshidrata lo que es nuestro grano. En general, debemos de considerar la genética y lo que interviene muchísimo es la nutrición y el clima. Lo que nos va a variar, por decir, hay este híbrido que tenemos aquí, lo vamos a dividir la cantidad de granos entre 3, simulando que cada 3 granos hacen un gramo. Pero si estamos hablando de que es un híbrido muy rendidor y tiene buena nutrición, podemos llegar a tener que 2.5 granos formen un gramo. Entonces, si partimos de esto, nosotros nos vamos a quedar con los 3 granos por un gramo. Si tenemos 560 granos y lo dividimos entre 3 para saber cuántos gramos nos va a dar la mazorca, vamos a obtener que son 186 gramos por cada mazorca que tenemos aquí. Si los promedios ya nos dijeron que tenemos 85.120 plantas, hacemos la multiplicación por la cantidad de gramos que va a dar por planta, vamos a obtener que tenemos 15 toneladas 889 kilogramos. Ese va a ser nuestro estimado de esta parcela que tenemos aquí de César. Vean el corte aquí que tenemos, miren cómo están las mazorcas aquí del medio. Vamos a sacar una promedio. Son mazorcas, este híbrido genera muchas mazorcas muy similares aquí, como pueden observar. Amigos, ya vamos para la siguiente parcela. Como pueden ver, el video se alargó y voy a subirlo en dos partes para no hacerlo tan tedioso. En unos días más voy a seguirles la segunda parte, que espero también les guste, la vean, porque se vienen parcelas muy bonitas y que les sorprenderán. Entonces, nos vemos en unos días más.